una semana después. Llegó el momento de despertar al señor Mehmet. ¿Qué dice? ¿Lo va a despertar? ¿Qué es lo que da? Dejaremos de medicarlo. Debe despertar en aproximadamente 2 horas. ¿Entonces abrirá los ojos y hablará? Sí, pero es posible que no pase. Lo hemos discutido por varios días y debe prepararse para lo peor. Puede que el señor Mehmet nunca vuelva a despertar del coma. Va a despertar. Va a reaccionar, lo sé. ¿Qué dijo el doctor? ¿Le van a quitar la sedación? Así es. Se va a recuperar, despertará. Me dijo que teníamos que prepararnos para lo peor. ¿Entonces van a matar a mi hijo? Mamá, no digas eso. Por favor, no nos apresuremos. No, no dejes que lo despierten. Pueden esperar. Deberían hacer algo cuando estén seguros. Está bien, mamá. Lo solucionaremos. Ven conmigo, tía. Mamá, tranquila. Mi hijo va a morir. No lo va a resistir. No deben dejarlo morir, por favor. Mamá. Madre, Mehmet no va a morir. Mehmet no va a morir. No digas eso nunca más. Dios, ayúdanos, por favor. Él va a despertar, va a estar bien, se los aseguro. Shh, está bien, mamá. Por favor, cálmate. ¿Estás orgulloso de todo lo que has hecho? ¿Tienes la conciencia limpia, Berk? De verdad, Mehmet se merecía esto. Él podría morir. Y por tu culpa. Yo no hice nada mal. ¿Entiendes? ¿Acaso soy un monstruo que mataría a su primo? Dejamos de darle el medicamento. Ahora hay que esperar. ¿Cuándo va a despertar? Debiera reaccionar en 2 horas. El señor Mehmet va a necesitar sus oraciones. Si son personas de fe, deben rezar por él. No te vayas, Mehmet, no me dejes. Él es un tipo duro. Se sobrepondrá a esto.